Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. Hoy les traigo un video sobre los deberes de las damas de honor y de alcoba que trabajaban para las reinas inglesas en el siglo XVI. Este material está realizado gracias a las peticiones de Jackie, Pam R. y de María del Carmen Azpeitia Sandoval, quienes habían pedido un video sobre este tema hace ya algún tiempo. Comenzamos. En la Edad Media, se observa que Margarita de Anjou, reina de Inglaterra, tenía 7 damas de honor, 3 casadas, que se llamaban Domina, y 4 damas de honor solteras, pero no se menciona ninguna dama de honor principal. Y hasta el siglo XV, la mayoría de los titulares de los cargos de la casa de la reina seguían siendo hombres. Todavía a mediados del siglo XV, la reina Elizabeth Woodville tenía solo 5 damas de honor, pero a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, se les dio a las damas de honor un lugar más dominante en la corte inglesa. En paralelo con los acontecimientos en Francia y otras cortes continentales, la vida de la corte del Ducado de Borgoña sirvió como ejemplo cuando Eduardo IV creó el Libro Negro de la Casa en 1478, y la organización de la Casa Real Inglesa se estableció esencialmente a partir de ese momento. Isabel de York, reina de Inglaterra, tuvo numerosas damas de honor, lo que el embajador español, Rodrigo de Puebla, relató como algo insólito y sorprendente. La reina tiene 32 damas, muy magníficas y de espléndido estilo. Según los informes, Isabel de York tenía 36 damas de honor, 18 de ellas mujeres nobles. En 1502, un relato más completo las resumía en 16 señoritas, 7 damas de honor y 3 mujeres de cámara que la atendían en la alcoba. Además de las mujeres empleadas formalmente como damas de honor, el séquito femenino de la reina en realidad también estaba formado por las hijas y las asistentes de sus damas de honor, que también residían en la casa de la monarca. Los aficionados de la serie Downton Abbey pueden haber visto con interés las escenas entre Lady Mary y la doncella de su sufrida dama, Ana, y se preguntaron si la descripción de su relación es una verdadera ilustración de una mujer de alto rango y su asistente más íntimo. La cuasi amistad que nunca puede ser real porque el equilibrio de poder es muy desigual, sin embargo, el afecto real significa que cada una busca el bien de la otra. ¿Acaso era esa la relación que tenían las reinas de Enrique VIII con sus damas de honor, o la que tenían María I e Isabel I con sus asistentes? Probablemente no. El servicio doméstico en los niveles superiores, tal como se vivía en los siglos XIX y XX, era muy diferente al de los siglos XV, XVI y XVII. En épocas anteriores, casi todos servían a otra persona durante al menos una parte de su vida. Era parte de su educación el que los jóvenes de alto rango vivieran en un hogar diferente para aprender cómo comportarse y encajar en la sociedad. Un hombre que no sabía servir, no sabría mandar, era la teoría. Margarita de Dinamarca, reina de Escocia, insistió en que su hijo, más tarde rey Jacobo IV, la atendiera para que pudiera experimentar ambos lados de la relación amo-sirviente. Toda la sociedad se basaba en una percepción de vínculos mutuos de deber y servicio. Los más jóvenes en rango o edad servían a los más antiguos, pero había un deber recíproco de cuidado que iba más allá del pago de salarios en dinero. A medida que un niño avanzaba de paje a escudero y de ahí a caballero, ocupaba su lugar junto a su antiguo maestro y entrenaba a una nueva generación, tal vez incluso al hijo de su antiguo maestro. Era lo mismo para las mujeres. Como adolescentes, generalmente alrededor de los 12 años, serían enviadas a la casa de una familia de igual o mayor rango que la suya, donde actuarían como asistentes de la dueña de la casa y aprenderían su papel. Cuando se casaran, ellas a su vez entrenarían a otras jóvenes. Con frecuencia, una mujer joven tendría este papel en la casa donde más tarde se casaría con uno de los hijos y tal vez se convertiría ella misma en señora de la casa. En tal sociedad, no existía la gran diferencia de rango que caracteriza el abismo entre Lady Mary y Ana en la ya mencionada serie de televisión.
Simplemente no es posible que Ana pudiera casarse y llegar a ser igual a Lady Mary, mientras que en el siglo XVI era perfectamente posible que la dama asistente pudiera convertirse más tarde en igual o superior en rango a su señora. En lo más alto de la sociedad, las hijas de los nobles atendían a la reina, mientras que ellas tenían sus propias damas, que a su vez podían tener un asistente. Además de las damas de honor, había sirvientes de menor rango que realizaban las tareas más humildes de limpieza, lavado y vaciado de los lavaderos, pero ellas estarían supervisadas por las damas. Dentro de las filas de los asistentes reales estaban las damas de la cámara privada de mayor rango. Es importante entonces aclarar que no se usaba el término damas de compañía. Las damas de la alcoba solían ser mujeres mayores que estaban ya casadas, probablemente de una edad cercana a la de la reina, y las mujeres más cercanas a ser sus amigas en el verdadero sentido. En la corte escocesa era conocida la amistad entre María Estuardo, reina de Escocia, y sus cuatro damas, todas llamadas también María. En Inglaterra, podemos inferir que María de Salinas, Lady Willoughby de Eresby, era amiga de Catalina de Aragón y que su hija, Catherine Willoughby, duquesa de Suffolk, era amiga de Catalina Parr, aunque no en la medida de lo posible, ya que no se preocupó mucho por la hija de la reina cuando esta última falleció. Las damas que estaban casadas no siempre asistían necesariamente, ya que tenían otros deberes que realizar y, a menudo, tenían hijos que criar y administrar. No es que tener hijos impidiera a Eleanor Paston, condesa de Rutland, estar en la corte. Ella tuvo al menos 11 hijos durante el periodo de 1523 a 1539, pero aún sirvió a Ana Bolena, a Jane Seymour, a Ana de Cleves y a Catalina Howard. Además, estaban las damas de mayor rango que podían asistir a la reina de vez en cuando, pero que no formaban parte de la rutina normal y no tenían salario. Las damas con asistencia permanente generalmente recibían algún pago, ya sea un salario, pagado trimestralmente, o recompensas en efectivo sobre una base más empírica. Las damas de honor eran más jóvenes, por lo general de al menos 16 años, y solteras. Sabemos que por lo general tenían esa edad, ya que Anne Bassett, hija de Honor Granville, la vizcondesa de Lille, fue considerada demasiado joven en 1536, cuando su madre esperaba colocarla en la casa de la reina Jane Seymour, cuando tuviera alrededor de 15 años. Estas mujeres más jóvenes estarían bajo la supervisión directa de la señora de las damas. Entonces, ¿qué hacían todas estas mujeres? En hogares menos exaltados, tenían deberes muy reales que cumplir. Si bien ninguna mujer que se considerara de nacimiento noble soñaría con ordeñar una vaca, la señora de la mansión ciertamente supervisaría su lechería. Y no sería una vergüenza participar en tareas prácticas en la cocina, no la preparación diaria de las comidas, pero los aspectos más interesantes, particularmente donde los ingredientes eran valiosos, como la elaboración de dulces o conservas que requerían azúcar cara. Lady Lille hizo su propia mermelada de membrillo, que envió al rey Enrique VIII y que este a su vez apreció mucho. Una dama también podría preparar sus propias medicinas y pociones en su destilería. Se esperaba que sus mujeres aprendieran y participaran. También estaba la gestión de los sirvientes, la supervisión de la guardería, la educación de los niños, los asuntos legales y patrimoniales que recaían sobre las mujeres si sus maridos estaban ausentes. Al administrar una casa de varias docenas de personas, lo que la típica esposa de un caballero podría tener que hacer, un segundo par de manos sería muy bienvenido. Más arriba en la escala social había menos mano de obra inmediata, aunque se sabe que la reina Isabel de Castilla, cuyas hijas fueron las princesas más eruditas de Europa en su generación, insistió en que las mismas también supieran cómo manejar las artes tradicionales del ama de casa. Una de las principales tareas de las mujeres en todos los niveles de la sociedad era la costura. Las mujeres pobres hilaban y las mujeres ricas cosían, sin cesar. Era deber de la mujer asegurarse de que toda su familia, término que incluía no solo a los parientes consanguíneos, sino a las personas de la casa, tuvieran ropa suficiente.
Solo los más ricos podían permitirse el lujo de contratar a profesionales, e incluso entonces las prendas básicas, camisas y camisones, se confeccionaban en casa. Catalina de Aragón era famosa por hacer las camisas de Enrique VIII con sus propias manos, algo que él aprovechó hasta bien entrado su cortejo de Ana Bolena, para gran disgusto de esta última. Cuando no estaban cosiendo, estaban haciendo música, bailando, jugando al ajedrez o leyendo, generalmente en voz alta. La lectura privada fue en gran medida un desarrollo de finales del siglo XVI. También participarían en el vigoroso ejercicio al aire libre que era una parte tan importante de la corte, la caza y la cetrería eran pasatiempos tanto para damas como para caballeros. El tiro con arco era otro deporte, y también se jugaba con bolos y canicas. No parece que las damas jugaran al tenis en general, aunque esto era un juego común que María Estuardo, reina de Escocia, jugaba con sus asistentes. Era costumbre de Catalina de Aragón leer en voz alta obras piadosas a sus damas después de la cena. Esta reina esperaba que sus damas se comportaran tan decorosamente como ella y prohibió cualquier diversión vana en su casa. Ana Bolena entregó a cada una de sus damas un librito de oraciones y salmos que se podía colgar de un cinto. Para evitar que se metieran en travesuras por la ociosidad, Bolena hacía que sus mujeres dedicaran horas de su tiempo a coser ropas para los pobres, para que ella las repartiera en sus viajes. Jane Seymour también estaba decidida a imponer altos estándares morales en su hogar. Estableció reglas estrictas que regían no solo el comportamiento, sino también la vestimenta de sus asistentes. Sus damas debían estar ataviadas con suntuosidad, pero con modestia, y tenían que usar colas de 3 metros de largo y cinturones engastados con un número reglamentario de perlas. A una dama le dijeron que un cinturón bordado con 120 perlas no era lo suficientemente elegante como para usarlo ante la reina. El juego era endémico en todos los niveles de la sociedad. A principios de la década de 1530, Lady Lille se preocupó cuando su hija, Anne Bassett, que vivía en una casa francesa, escribió a casa pidiendo dinero para jugar. Lady Lille envió algunos fondos, pero dijo que no debería jugar más que bajo la supervisión de su ama y que, de hecho, su madre preferiría que ella practicara su música. Los asistentes de la reina participarían en las ceremonias de la corte, saludarían a los embajadores, jugarían con máscaras y bailarían con reyes extranjeros. La primera aparición nombrada de Ana Bolena fue en una mascarada en York Place y bailó con Francisco I de Francia en Calais, mientras sus damas bailaban con sus caballeros. También formaron un coro de admiración, mientras el rey y sus caballeros competían en las justas. Las principales entre estas asistentes femeninas eran las damas de honor, mujeres casadas que atendían a la reina. Algunas estaban allí porque sus maridos servían al rey en su cámara privada. Catalina de Aragón tenía 8 damas de honor, sus nombres son una lista de la nobleza Tudor. En la época de Ana de Cleves, el número se había reducido a 6, que ahora se llamarían las grandes damas de la casa. Se habría esperado de ella sí, de hecho, de todas las mujeres y niñas que servían a la reina, una cortesía impecable, discreción y habilidades sociales. Tenían que tener un respeto y un ojo vigilante y reverente para que pudiera notar por la mirada o el semblante de su ama lo que le hiciera falta o es su placer tener o hacer. Las damas de honor eran sus constantes compañeras diarias en su cámara privada, la asistían en las funciones de la corte, en ocasiones ceremoniales y en privado. Y su función era proporcionarle una compañía agradable y decorosa en todo momento. A menudo, las damas eran agasajadas junto con la reina, por el rey y sus caballeros. Se requería que las damas de honor se desempeñaran en el baile, el canto, la interpretación de instrumentos musicales y otros pasatiempos que generalmente disfrutaban las damas nobles. El baile se practicaba a menudo en la cámara de la reina como preparación para los entretenimientos de la corte o simplemente por sí mismo. Las damas también se habrían divertido con las payasadas del bufón de la reina, que podría ser una mujer. Al joven Enrique VIII y a sus caballeros les gustaba vestirse y disfrazarse, a veces con los extraños trajes de otras tierras, y luego se encontraban con la reina y sus damas sin darse cuenta. Bailaban para ella o realizaban otras hazañas deslumbrantes, y luego revelaban su identidad,
por lo que la reina y sus damas estaban, invariablemente, muy asombradas. Cuando el rey no estaba presente, la reina solía cenar con sus damas en su cámara de presencia. Se esperaba que cada mujer casada en el cortejo de la reina antepusiera las necesidades de su señora a las de su familia, ya que el servicio real significaba pasar largos periodos en la corte. Se permitía tiempo libre para los partos, pero una vez que el bebé se establecía con una enfermera, la madre regresaba a la corte. Debido a que el papel de las asistentes femeninas involucraba la cara pública de la corte, a veces se estipulaba que debían ser guapas. Cuando se estaba preparando a Catalina de Aragón para venir a Inglaterra, solo se les pidió a sus padres que enviaran hermosas damas para atenderla, y parece que las damas que actuaban enmascaradas fueron seleccionadas por su apariencia en lugar de su rango o talento actoral. Si una princesa se casaba en el extranjero, llevaba consigo un séquito de damas que por lo general incluía a una mujer mayor para guiar a una niña que no era más que una adolescente. A veces, estas damas eran bien tratadas y luego se casaban en su nuevo país. Sabemos que dos de las damas de Catalina de Aragón se casaron con nobles ingleses, pero también a veces estas mujeres eran muy maltratadas. Cuando la hermana de Enrique VIII, María, se casó con Luis XII de Francia, él insistió en enviar a todas sus damas a casa. María estaba angustiada y le escribió a su hermano Enrique. Me quedo muy sola, porque a la mañana siguiente de mi matrimonio, mis damas fueron dadas de alta y también mi madre Guildford con otras mujeres y doncellas mías, excepto aquellas que nunca tuvieron experiencia ni conocimiento sobre cómo aconsejarme o darme consejo en cualquier momento de necesidad. Pero al menos el rey francés les arregló a esas damas su pasaje a casa. Porque 20 años antes, cuando Juana de Castilla se casó con Felipe de Borgoña, su marido se negó a pagar la unión en sus propias manos como era costumbre, por lo que ella no pudo pagar su casa, y él decidió que tampoco lo haría. El resultado fue que, finalmente, la comitiva de Juana la abandonó y fue reemplazada por los sirvientes elegidos de Felipe, que le eran leales a él en lugar de a ella. El número de asistentes que tenía una reina consorte estaba regulado y había mucha competencia por esas plazas. Del mismo modo, el número de asistentes que sus propias damas podían tener también era limitado. Sabemos mucho sobre el nombramiento de los asistentes de la reina Jane Seymour a partir de una serie de documentos entre las cartas de Lille. Lady Lille, cuyo esposo, Arturo Plantagenet, vizconde de Lille, era diputado de Calais, estaba ansiosa porque su hija, Anne, tuviera un lugar en la corte. Arturo Plantagenet era medio hermano de Isabel de York y siempre se había llevado bien con su sobrino, Enrique VIII. Mientras que su esposa, Honor Granville, era de una familia de la nobleza de Cornualles que había llegado a la corte por primera vez a los 30 y tantos años cuando se casó con el vizconde como su segunda esposa. Ella también tuvo 4 hijas de un primer matrimonio. Lady Lille fue una de las asistentes de Ana Bolena en el mencionado viaje a Calais. En 1536, cuando Jane Seymour se convirtió en reina, Lady Lowe solicitó a varios de sus amigos que le encontraran un lugar a su hija Anne en la casa de la nueva reina. Esta era una forma perfectamente normal de hacer negocios. Todos pedían puestos para sus amigos y familiares. Lady Lille tuvo la suerte de ser amiga de Lady Rutland, una de las damas mayores de Jane y tía de Mary Arundel, entonces dama de honor, pero que pronto sería ascendida cuando se casara con el conde de Sussex. Inicialmente, las damas informaron que Anne era demasiado joven, por lo que Lady Lowe propuso una hija mayor, llamada Catherine. Pero fue en vano. La reina Jane ya tenía una dotación completa de personal. Si tuviera el mismo número que la primera y la última esposa de Enrique, su séquito completo habría sido de 33 asistentes. Un año más tarde, después de que la reina había sido agasajada con regalos de codornices que anhelaba durante su embarazo, ella declaró que conocería a ambas jóvenes y le daría un puesto a la que más le gustara, una vez que hubiera visto sus modales, modas y condiciones. La chica no elegida podría unirse a Catherine Willoughby, duquesa de Suffolk.
Lady Lee no estaba muy complacida con esta idea, ya que Lady Suffolk solo tenía 17 años y probablemente no era la mejor guía para una mujer joven. Catherine y Anne fueron enviadas a Jenny. Después de unos días, ella eligió a Anne. Jane, criada en una familia no muy diferente en posición social a la de los Bassetts, había decretado que no se debía gastar nada en las niñas hasta que ella hubiera elegido, solo se les debía dar dos mudas completas de ropa, una de raso y la otra de damasco. Después del escándalo de la corte de Ana Bolena, Jane Seymour estaba decidida a introducir una atmósfera mucho más tranquila. Si bien es casi seguro que Bolena no era culpable de los cargos de adulterio presentados contra ella, su familiaridad excesiva con sus caballeros hizo que los cargos fueran al menos plausibles. Entonces, se instó a Anne Bassett a ser sobria, triste, sabia y discreta. Ella y su hermana debían ser obedientes y gobernadas completamente por Lady Rutland y Lady Sussex. Catherine, menos favorecida, no se unió a Lady Suffolk. Ella expresó su deseo de unirse a la casa de María, la hijastra de Jane, pero María no pudo ayudar, ya que dijo que tenía su dotación completa de asistentes. Entonces, Catherine se quedó con Lady Rutland. Una vez nombrada, la nueva criada haría un juramento de lealtad a su ama y estaría obligada a comprender y cumplir las ordenanzas del hogar, que prescribían reglas de conducta, incluida la abstención de peleas y discusiones. La reina proporcionaría salarios, 10 libras por año para una dama de honor y librea. Por lo general, la librea incluiría un símbolo que representa a la reina o las iniciales reales. Cada doncella tenía que proporcionar su propia ropa de cama y debía tener una sola mujer que la sirviera. Se proporcionó comida a los asistentes de la reina. Pan y cerveza para la comida que no se tomaba en el gran salón comunal, junto con antorchas, velas y leña en invierno. Después de la muerte de Jane, ambas hermanas Bassett encontraron lugares bajo Ana de Cleves, con una hermana sirviendo a dicha reina y la otra hermana sirviendo después del divorcio. Anne Bassett pasó a servir a Catalina Howard y Catalina Parr y finalmente a la reina María I como dama de la cámara privada. Anne Bassett se casó después en 1554 en la propia capilla de la reina, pero murió en 1557. El papel de las damas de honor cambió bajo las dos hijas de Enrique VIII. Si bien las esposas de dicho rey habían tenido cierta influencia sobre él y ellas, a su vez, podían verse influenciadas hasta cierto punto por sus damas. En los hogares de María e Isabel, las mujeres tenían la oportunidad de tener un poder político real. Cada reina tenía, en orden descendente de rango, 3 damas de la cámara, 7 damas de la cámara privada, 4 camareras que asumían tareas más domésticas y 6 damas de honor. Además estaban las grandes damas, esposas de nobles mayores que podrían estar en la corte, pero que no eran oficialmente de la casa. Un buen ejemplo es Lady Margaret Douglas, condesa de Lennox, prima de ambas reinas Tudor. Se sabe que ella y María eran amigas íntimas y la condesa pasó mucho tiempo en la corte durante el reinado de esa reina. Sin embargo, con la adhesión de Isabel, Margaret ya no fue bienvenida. Otra dama que fue degradada fue Lady Catherine Grey, otra prima de ambas reinas, a quien se le había otorgado un puesto como dama de honor de la alcoba de María, a pesar de que era la hermana de Lady Jane Grey, ejecutada después de que su padre y su suegro la usaran para tratar de derrocar a María del trono. Cuando Isabel llegó al poder, Catherine Grey fue degradada del dormitorio a la sala de presencia, en una posición laboral menos íntima. En el ensayo de Charlotte Watts sobre los hogares de María e Isabel, en Tudor Queenship, The Reigns of Mary and Elizabeth, se señala de manera interesante que la corte de María era mucho menos partidista que la de Isabel. María tenía cortesanos y damas que eran amigas y parientes de aquellos que se habían opuesto a su sucesión y a sus políticas, mientras que Isabel estaba casi completamente rodeada por los parientes de su madre. Los Careys, los Howards y los Knollys. La tesis de Charlotte Ward es que esto dejó a Isabel fuera de contacto con algunos de sus nobles más distantes y contribuyó al levantamiento de los condes del norte en 1569.
Isabel era una ama exigente. Ella permitió a sus damas favoritas poco tiempo libre. A su prima, Catherine Carey, Lady Knowles, se le pidió que regresara a la corte lo antes posible después de dar a luz a sus numerosos hijos. Más adelante en su vida, Isabel se volvió cada vez más irascible con las mujeres más jóvenes y no era extraño que les arrojara cosas. A Isabel no le gustaba comer en público. La comida se enviaría a su cámara privada y las damas la atenderían en privado, cortando la carne y sirviendo el vino. Una dama favorecida también dormiría en el dormitorio de la reina, ya que dormir solo era completamente inaudito, incluso para un monarca. La reina y sus damas dedicaron mucho tiempo a confeccionar, remendar, embellecer o probarse ropa. En una era de ostentación exterior, la apariencia contaba mucho y se esperaba de ellas que realzaran el esplendor de la corte con el resplandor de su atuendo. A las damas de Isabel se les exigía que vistieran casi tan espléndidamente como la propia reina, a pesar de las estrictas leyes suntuarias que restringían el uso de ciertos materiales a ciertos rangos. Su vestimenta reflejaba el estatus de su empleadora en lugar del de su familia. Los ricos materiales y las largas colas que se usaban en la corte reflejaban la riqueza y el estatus de sus portadores, ya que tales telas eran costosas. No hace falta decir que costaba mucho equipar a una dama para el servicio real. Las damas lavaban, vestían, peinaban y adornaban a Isabel con maquillaje y las joyas que creaban su imagen. De hecho, sin la ayuda de sus damas, la imagen de la famosa reina Gloriana nunca se hubiera logrado. Resumiendo, los deberes de las damas de compañía en la corte Tudor eran actuar como acompañantes de la reina, tanto en público como en privado. Tenían que acompañarla dondequiera que fuera, entretenerla con música, bailar o cantar, y vestirla, bañarla y ayudarla a ir al baño, ya que una persona real, según los estándares de la época, no debía hacer nada por sí misma, pero siempre debía ser atendida en todas las tareas diarias como un signo de su estatus. Las damas de compañía fueron nombradas por su estatus social como miembros de la nobleza, por recomendación de funcionarios de la corte u otros ciudadanos prominentes, y porque se esperaba que apoyaran a la familia real debido a sus propias relaciones familiares. Cuando la reina no era extranjera, a menudo se nombraban a sus propios parientes, ya que se suponía que eran dignos de confianza y leales. Lady Margaret Lee fue una dama de la cámara privada de la reina Ana Bolena, al igual que Lady Elizabeth Seymour, la nuera de Thomas Cromwell, lo fue de la reina Jane Seymour. La organización de las damas de honor de la reina se sitúa en la época de la corte Tudor. Las damas de compañía estaban encabezadas por la señora de las túnicas, seguida en rango por la primera dama de la alcoba, quien supervisaba el grupo de damas de la alcoba, típicamente esposas o viudas de pares por encima del rango de conde, al que le siguió el turno al grupo de mujeres de alcoba, normalmente hijas de pares, y finalmente al grupo de damas de honor, cuyo servicio les daba derecho a ser llamadas honorables, de por vida. Este sistema se ha mantenido formalmente más o menos igual desde el periodo Tudor. Sin embargo, en la práctica, muchas oficinas han quedado vacantes desde entonces. Por ejemplo, en los últimos tiempos, las damas de honor solo han sido nombradas para coronaciones. Durante el reinado de la reina Isabel II, una de las mujeres de la alcoba siempre estaba presente todos los días, cada una servía durante 15 días a la vez, en rotación. En la circular de la corte, la frase de "Lady in waiting to the Queen" se refería a las mujeres de servicio en un momento dado. Las damas de la alcoba no asistían todos los días, pero eran llamadas para ocasiones y eventos públicos más formales o importantes. Después de la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III, se anunció que el rey conservaría a las damas de honor de la difunta reina y sus títulos cambiarían a ser damas de la casa. Y ayudarán con la organización de eventos en el Palacio de Buckingham. En noviembre de 2022, se anunció que la reina Camila pondría fin a la tradición de tener damas de honor. En cambio, ella será ayudada por las llamadas compañeras de la reina. Y su rol será informal, y no estarán involucradas en tareas como responder cartas o desarrollar horarios.
bueno amigos, hasta aquí este video sobre los deberes de las damas de honor y de alcoba en la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido este material. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito a que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.